Yo creía que no les dejaban entrar. ¿Qué miras? Échate una novia, amigo. Teniente Anderson, me llamo Connor. Soy el androide que envía CyberLife. Fui a la comisaría y me dijeron que no sabían dónde estaba. Que quizá estuviera tomando algo por la zona. He tenido la suerte de encontrarlo en el quinto bar. ¿Qué quieres? Le han asignado un caso esta misma tarde. Un homicidio relacionado con un androide de CyberLife. Según el protocolo de la empresa, un androide especializado debe colaborar en la investigación. No necesito que me ayuden. Y menos un pringado de plástico como tú. Así que, robotito, vete a tomar por saco de aquí. Soy consciente de que hay personas que se sienten incómodas delante de los androides, pero yo me siento comodísimo. Ahora aparta antes de que te aplaste como a una lata vacía. Oiga, debería dejar de beber y venir conmigo. Nos facilitaría las cosas a ambos. ¿Sabe qué? Le voy a invitar a otra. ¿Qué me dice? Camarero, ponga otra de lo mismo. ¿Ves, Jim? Milagros de la tecnología. Que sea doble. ¿Dicho homicidio?
esperas aquí. No tardaré. Lo que usted diga, teniente. De puta madre, lo que yo diga. Josh Douglas para el canal 16. ¿Confirma que ha sido un homicidio? No puedo confirmar nada. ¿Han dicho algo? Los androides no pueden pasar de aquí. Esto viene conmigo. ¿Qué parte de quédate en el coche no has entendido? Su orden contradecía mis instrucciones. No hables, no toques nada y no te pongas en medio, ¿vale? Vale. Buenas, Hank. Empezábamos a pensar que no aparecerías. Sí, ese era el plan hasta que me encontró este capullo. Oye, te has agenciado un androide, ¿eh? Oh, me parto. Anda, dime qué ha pasado. Recibimos una llamada del casero. El inquilino llevaba meses sin pagar el alquiler. Se pasó para ver qué ocurría. Y fue cuando encontró el cuerpo. ¡Oh, señor! ¡Qué peste! Era peor con las ventanas cerradas. La víctima era Carlos Ortiz, con historial por robo y agresión con agravantes. Según los vecinos, era un hombre solitario. Estaba siempre en casa, apenas lo veían. Bueno, dado su estado, tampoco había que venir corriendo en plena noche. Se podía esperar a mañana. Diría que lleva ahí unas 3 semanas. Sabremos más cuando llegue el forense. Hay un cuchillo de cocina aquí. El arma del crimen, supongo. ¿Señales de allanamiento? No. La puerta delantera estaba atrancada por dentro y las ventanas cegadas. El asesino entraría por detrás. ¿Qué sabemos de su androide? No mucho. Los vecinos dicen que tenía uno, pero ya no estaba aquí. Necesito tomar aire. Estás en tu casa. Estoy fuera si me necesitas. Son perfectas. Ningún humano escribe con tanta precisión. Chris, ¿está escrito con su sangre? Eso parece. Tomamos muestras para... Thank you.
Apuñalaron. Hasta 28 veces. Ya. Parece que el asesino le tenía ganas. ¡Ah, Dios! ¿Pero qué coño haces? Estoy analizando la sangre. Puedo hacerlo sobre la marcha. Perdone. Debí decírselo. Está bien, aunque no te metas más pruebas en la boca, ¿vale? Vale. No me jodas lo que me quedaba por ver. Quiero un análisis de narcóticos. Eso está hecho, teniente. Mike, ¿ya has tomado las muestras? Sí, ya está.
La puerta estaba cerrada por dentro. El asesino iría por aquí. No hay huellas de pisadas aparte de las del agente Collins, del número 44. Esto pasó hace semanas. ¿Se borrarían las pisadas? No. En este tipo de suelo se apreciaría. Nadie ha pasado por aquí en mucho tiempo. Teniente, creo que ya sé lo que pasó. ¿De verdad? Suéltalo, te escucho. Todo empezó en la cocina. Hay señales evidentes de lucha. La cuestión es saber qué sucedió de verdad. Creo que la víctima atacó al androide con el bate. Eso concuerda con las pruebas. Continúa. El androide apuñaló a la víctima. Así que el androide trataba de defenderse, ¿no? Bueno, ¿y luego qué pasó? La víctima huyó hacia el salón. Él trató de escapar del androide. Sí, tiene sentido. El androide mató a la víctima con el cuchillo. Está bien. Tu teoría no es del todo ridícula, pero no nos explica a dónde fue el androide. El bate le causó algunos daños y perdió Cirium. ¿Qué perdió qué? Cirium. Lo que llaman sangre azul es el fluido que sustenta los biocomponentes de los androides. Ah. Se evapora al cabo de unas horas y se vuelve invisible. Ah. Pero supongo que tú puedes verlo, ¿a que sí? Correcto. Yeah. Thank you.
¿Qué haces con esa silla? Tengo que comprobar algo. Tiene que comprobar algo. Solo me estaba defendiendo. Me iba a matar. Te lo ruego. No se lo digas. Connor, ¿se puede saber qué coño pasa ahí? Está aquí, teniente. No me jodas. Chris, ven. Venid aquí echando leches. ¡Deprisa!